a necesitar lo que es este brisa y un gancho del 3.5 pueden utilizar hilaza también entonces vamos a comenzar lo que es por la copa para iniciar la copa en talla chica vamos a tejer 17 cadenas para talla mediana 20 cadenas y para talla grande, 26 cadenas, que será nuestra vuelta, eh, la primera, para iniciar lo que es la copa. Aquí están ya las 17 cadenas de talla chica. Vamos a cargar el gancho y no vamos a, eh, a brincar tantas cadenas aquí aquí en el que en el punto que sigue en el de inicio allí vamos a empezar a tejer una vareta o me, eh, un punto alto de dos sacadas y así vamos a tejer punto en cada punto hasta llegar al inicio y hasta el último punto en este último que acabo de hacer allí vamos a tejer tres varetas más o tres puntos altos aquí para que en total nos queden cuatro puntos juntos así y vamos a darle la vuelta y seguir tejiendo punto alto o punto vareta todo hasta llegar al final. Esa sería nuestra vuelta 1. Aquí ya terminé mi vuelta 1. Para empezar la vuelta 2 vamos a hacer una cadena, giramos la labor y comenzamos a tejer varetas o puntos altos. Así hasta llegar aquí. Esta vuelta 2 la vamos a repetir. Para la talla chica, eh, cuatro veces. Aquí está la vuelta 1, 2. Esta es la 2. Entonces, vamos a repetir cuatro veces más, que en total nos van a dar cinco vueltas: 1, 2, 3, 4, 5. Para talla chica, para talla mediana, vamos a hacer seis vueltas, igual que esta que vamos a hacer ahorita. Y para la talla grande vamos a hacer siete vueltas igual a esta que vamos a hacer. Entonces vamos a tejer vareta sobre vareta o punto alto por punto alto. Aquí ya voy a llegar a donde hice el, eh, los aumentos, que son cuatro puntos juntos en un solo punto. Y ahí vamos a tejer, vamos a buscar los cuatro puntos y a medias de entre los cuatro puntos dejamos dos de este lado, dos de este lado. Ahí está, me faltan dos varetas más. Una dos. En este huequito de las dos y dos varetas donde hicimos cuatro juntos, allí vamos a tejer dos varetas o dos puntos altos, una cadena nuevamente, dos varetas o dos puntos altos y nuevamente punto alto en cada punto así toda esta vuelta que sería nuestra vuelta 2 entonces vamos a hacer las vueltas necesarias según la talla como ya les había comentado aquí yo ya terminé mis vueltas necesarias para la copa de, eh, del tamaño chico ya les dije cuántas vueltas son según la copa, las cadenas, para hacer la talla que necesiten. Para dar la última vuelta de la copa, ya solo vamos a tejer punto alto en cada punto, todo, todo alrededor. Y aquí ya no vamos a hacer aumentos ni nada. Vamos a seguir tejiendo tal cual. Punto alto en cada punto. Hasta terminar esta última vuelta. Y comenzaremos a hacer lo que es el motivo de lo del cuello. Ya que tengan sus copas listas según la talla que vayan a hacer. Vamos a comenzar con lo que es la parte de la decoración del pecho. Para ello vamos a buscar el punto medio de la copa y allí vamos a empezar a tejer. En esta vuelta vamos a unir lo que es una copa con otra. Vamos a empezar con puntos bajos. Aquí ya tengo el primero. Así me voy a ir todo este pedazo haciendo puntos bajos. Para llegar al inicio de la copa y unir lo que es la otra copita, así vamos a continuar, ya casi llego. recuerden que los tamaños de la copa son según las cadenas de inicio que les dije para cada una aquí está al terminar con punto bajo aquí solo vamos a unir la otra copa haciendo punto bajo en el inicio de la de la otra copa. Aquí terminé con punto bajo, inicio haciendo puntos bajos en la otra copa y de igual manera vamos a llegar hasta el punto central de nuestra copa en la parte de arriba. Vamos a seguir tejiendo punto bajo hasta llegar al punto central. Aquí ya terminé la vuelta entonces donde unimos lo que es las copas para empezar lo de los motivos que van en el pecho. Vamos a subir con tres cadenas, vamos a girar las copas, haremos una más que esto nos va a servir de separación. Vamos a brincar un punto del punto bajo que tejimos y en el que sigue vamos a tejer punto alto o, o me, eh, punto vareta hacemos una cadena de separación y volvemos a tejer una vareta o un punto alto eh, la cantidad de puntos que nos van a vamos a necesitar este según en la copa solo solo les va, les va a ir dando la cantidad porque como es va a ir creciendo la copa si ustedes empiezan del punto central, solo les va a ir dando la cantidad de puntos necesarios que ocupan aquí. No ocupan este contar cuántos fueron los que ocuparon o según la talla, no. Según las tallas que vayan a hacer, esto solo el motivo de arriba solo les va a ir dando los aumentos o disminuciones conforme vayan tejiendo. Entonces, Vamos a seguir tejiendo punto vareta o punto alto hasta llegar. Nos vamos a detener. Vamos a contar del punto central que hicimos aquí uniendo las varetas. 1, 2, 3. Y vamos a marcar con un separador de puntos. Porque hasta allí nos vamos. A detener en este punto vamos a hacer un punto alto de tres sacadas entonces cuando lleguemos aquí nos detenemos para que vean lo que continúa aquí ya hice mis varetas como les dije nos vamos a detener en el último punto vamos a hacer una vareta triple ya con su punto de cadena de separación hacemos una 2, 3. Aquí ya están los tres puntos que separamos. Quitamos el marcador. Ahora vamos a contar los tres puntos de la otra copa. Aquí está 1, 2, 3 de esta. Y vamos a contar 1, 2, 3 de la siguiente. En el cuarto punto vamos a hacer otra vareta triple descargando el gancho dos veces dos veces y vamos a sacar dos aritos o dos eh, nos quedan dos que aquí como de la enrollada y una cadenita y vamos a sacar otros dos y otros dos esa es una vareta triple Vamos a hacer un punto cadena y seguimos tejiendo igual. Nos brincamos un punto, en el punto que sigue hacemos una vareta o un punto alto, hacemos una cadena, brincamos un punto y así todo hasta llegar al punto central. Para continuar con nuestra vuelta 2 vamos a subir con dos cadenas. Hacemos un punto alto o una vareta en el punto cadena, una vareta o punto alto en la vareta anterior. En esta cadena no vamos a tejer. Hacemos un, eh, un punto cadena y volvemos a tejer. Esto es para formar un grupito de tres puntos altos o tres varetas. Hacemos una cadena de separación y así nos tiene que ir quedando. Tres eh, puntos altos, tres varetas, una separación, nuevamente tres, una separación y nuevamente tres. Esto lo vamos a seguir haciendo hasta llegar aquí. Aquí en estos en este eh, pedazo del punto central del top va a ser diferente. Entonces vamos a hacer grupitos de tres hasta llegar a esta parte de aquí que vamos a cambiar. Allí va a ser diferente. Ya llegué al punto central, si se fijan. Van separándose de 3, 3, 3 con su punto de separación. Aquí vamos a hacer un punto alto, a medias de cada vareta de tres sacadas, vamos a hacer dos puntos altos o dos este varetas. Y uno en el siguiente. Nos quedan cuatro juntos. Ahora vamos a seguir con, eh, tejiendo con una cadena de separación. Y nuevamente hacemos grupos de tres puntos altos o varetas. Hacemos tres. Un punto de separación. Y nuevamente tejemos tres así hasta terminar esta vuelta. Así fue, entonces ya como quedó lo es nuestra vuelta 2. Vamos a empezar nuestra vuelta 3, hacemos dos cadenas. Una más, que esa nos va a contar como separación entre punto y punto que vamos a hacer. Y tejemos brincamos este punto. Dejemos un punto alto en el tercero. Así, nos queda lo que es una casita, un cuadrito, entre el motivo de tres. Vamos a hacer una cadena de separación, punto alto, vareta. En el primer punto de los del segundo motivo de tres, una cadena de separación y una vareta o punto alto. Nos va a ir quedando así. Entre cada motivo tiene que quedar el cuadrito y uno en el de separación. Así nos va a ir quedando. Y nos vamos a detener cuando lleguemos a el motivo central. Aquí ya hice el punto alto vareta con su punto de separación en cada motivo de tres llegamos al punto central. En el central, solo vamos a hacer un punto alto en donde hicimos el primer punto, no vamos a hacer eh, cadena de separación y vamos a brincarnos hasta el último punto del motivo central. Y tejemos punto alto. Así. Nuevamente entonces vamos a comenzar a tejer una cadena de separación y igual que en el otro pedazo de la copa hacemos punto alto en, en el juego de tres puntos altos anteriores, una cadena de separación y punto alto. Todo hasta terminar. Para comenzar la vuelta 4, vamos a subir con tres cadenas, giramos y cada punto que tenemos aquí lo vamos a ir tejiendo con un punto de separación. En cada punto anterior o punto alto o vareta, vamos a ir tejiendo lo que es nuevamente un punto. Así vamos a ir tejiendo y nos vamos a detener en estos últimos eh, cuatro puntos. Vamos a ir tejiendo y donde está el punto central, un punto antes, ahí nos vamos a detener. Vamos a marcar el punto porque ahí nos vamos a detener. Entonces vamos a hacer un punto de separación. Un punto alto o vareta. Punto de separación. Igual punto alto vareta. Así hasta llegar al punto marcado. Aquí le voy a dar más rápido para llegar al punto. Aquí ya llegué al punto. Aquí en, el, en este punto vamos a tejer una vareta o punto alto, no hacemos punto de separación, punto cadena de separación no lo hacemos. Vamos a hacer una ala a medias de entre punto y punto del punto central. Aquí vamos a tejer otro punto alto sin cadena de separación tejemos hicimos este ya que hicimos este punto vamos a brincarnos sin punto cadena sin separación vamos a brincarnos hasta acá este es el punto central este es el punto donde marcamos eh, donde nos detuvimos y vamos a brincar hasta el siguiente punto así nos tiene que quedar los tres puntitos ahora sí hacemos Ahora sí hacemos una cadena de separación y vamos a tejer punto alto o punto vareta en cada uno de los anteriores. Hasta terminar lo que es esta vuelta. Así vamos a ir tejiendo toda esta vuelta. Y ya casi estoy por terminar que sería nuestra vuelta 4 y hacemos el último para empezar nuestra vuelta 5 vamos a hacer Tres puntos cadena, giramos y vamos a tejer igual punto en cada punto con un punto de separación. Pero nos detenemos nuevamente aquí en los puntos centrales. El punto central, si se fijan, es donde hicimos los tres sin eh, separar con punto alto. Aquí vamos a marcar. Porque aquí es el punto donde vamos a detenernos. Vamos entonces a hacer un punto igual, un punto alto o, o punto vareta en cada uno de los anteriores con una cadena de separación. Vamos a tejer una cadena de separación y nuestro punto alto. O vareta, así hasta llegar nuevamente al punto central. Aquí estoy por llegar, y aquí está. Ahora, aquí lo queremos, quitamos nuestro marcador. Y vamos a hacer una cadena de separación. Hacemos un punto alto o punto vareta en los tres que hicimos sin, sin separación. Ahí en esos tres vamos a hacer uno. Sin separación brincamos este. Este no lo vamos a tejer. Y tejemos el que sigue. Así. Para que se vaya cerrando lo que es el, el cuello del top. Nuevamente hacemos punto de separación y seguimos tejiendo punto alto en cada punto alto anterior con una cadena de separación. Así hasta terminar esta vuelta. Ya solo nos faltan tres vueltas más y estaría terminado lo que es el cuello recuerden que según la talla que hagan solo les va a ir dando los puntos van a seguir los mismos pasos son más puntos en la copa pero así como lo vamos tejiendo si ustedes van siguiendo los pasos el paso a paso van a darle solo los puntos que van a ir ocupando para su top solito se va a ir acomodando Vamos a empezar lo que es nuestra vuelta 6. Si no me equivoco, 1, 2, 3, 4, 5. sí, nuestra vuelta 6, para ello vamos a subir con dos cadenas, giramos nuestra labor y vamos a hacer grupos de tres nuevamente. Aquí tejemos a medias una vareta o punto alto, una en el siguiente punto. Y ahora no vamos a hacer eh, eh, cadena de separación, vamos a brincar directamente a la otra vareta haciendo juego de tres otra vez dos y tres en cada juego que hagamos vamos a dejar brincando vamos a brincar lo que es una cadena que hicimos en la vuelta anterior entonces vamos a brincar por decir esta cadena y seguimos tejiendo el jueguito de tres otra vez tres tres puntos tres puntos tres puntos si se fijan nada más que esta cadena no la tejemos que es la anterior esta cadena que es la anterior de la vuelta anterior no la vamos a tejer y sin cadena de separación aquí arriba tejemos nuevamente juego de tres brincamos esta y tres puntos altos o tres varetas en el que sigue así todo hasta llegar al punto central que son estos tres puntos en estos tres puntos aquí hacemos un punto alto si se fijan, miren, deje acerco un poco para que vean. Aquí este es el punto central, es donde hicimos los eh, puntos sin pasar cadena. Entonces, nos vamos a detener con grupos de tres al llegar aquí. Estos son los dos puntos centrales. Un punto más y aquí vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Vamos a tejer 6 puntos en este pedazo que es el punto central. Estos son los dos puntos que hicimos sin cadena, sin pasar un espacio sin cadena. Estos dos y vamos a tomar un punto de cada lado. De este central tomamos un punto hacia acá y un punto hacia acá. Izquierda y derecha, un punto de cada lado. Entonces ahí vamos a tejer lo que son seis puntos altos o seis eh, varetas. Aquí ya empecé con el primero, es uno, dos, en los puntos que hicimos sin separación. Ahí va otro. 3, 4, 5 y 6. Nuevamente brincamos este punto cadena y comenzamos a hacer juego de 3. Sin punto de separación arriba. Brincamos esta, que es la cadena de la vuelta anterior, y tejemos nuevamente un motivo o juego de tres. Sin ah, recuerden, sin hacer cadena de separación. Esto es para que se vaya cerrando lo que es la parte del cuello, que vaya cerrándose y que no quede tan amplio. Aquí ya estoy haciendo los últimos para empezar lo que es nuestra vuelta 7. Aquí hago el último. Y así nos debe de ir quedando. Ahora vamos a empezar nuestra vuelta 7. Para la vuelta 7 hacemos dos cadenas giramos la labor y vamos a tejer lo que es un punto este alto aquí va a ser igual no vamos a hacer cadena de separación brincamos este punto central de los juegos de el juego de tres o el motivo de tres donde tejimos y hacemos otro punto alto en el tercero como aquí no brincamos este cadena de separación, vamos a hacer un punto alto o punto vareta donde inicia el otro juego de tres. Se fijan, se va separando de tres en tres. Entonces, donde inicia el, el motivo de tres, ahí vamos a hacer un punto alto o una vareta sin cadena de separación. Dejemos en el siguiente punto que es el punto final, solo vamos a dejar pasar uno de a medias. Está el otro juego de tres. Aquí vamos a tejer uno. Este no lo tejemos y tejemos el tercero. Sin hacer cadena de separación. Vamos a ir brincando entonces lo que es el punto central de los tres anteriores. Este de a medias vamos a irlo brincando. Aquí ya llegué a donde hicimos el, los seis puntos juntos, que fue es nuestro punto central de de nuestra vuelta para lo del cuello. Entonces vamos a hacer en el primero de los seis vamos a hacer allí un punto alto y vamos a brincar hasta el, el último hasta el último punto y hacemos un punto alto y nuevamente vamos a seguir tejiendo un punto alto en cada juego de tres brincando este de, de los tres brincamos uno de a medias y tejemos nuevamente el que sigue sin punto de separación. Ya voy a terminar aquí los juegos o los motivos anteriores. Ya este es el último. Y vamos por nuestra última vuelta. Subimos con dos cadenas. Giramos la labor y en esta vuelta sí vamos a hacer un punto cadena de separación. Hacemos el punto cadena, brincamos un punto y en el que sigue. Un punto cadena, brincamos un punto y en el que sigue. Así vamos a ir brincando un punto y en el que nos toca tejer, tejemos un punto alto o punto vareta con una cadena de separación para continuar con los tirantes y ya voy a terminar y aquí hacemos el último esto es eh, la parte de arriba de nuestro top de la parte del cuello así les debe de, de quedar o ir quedando así ahora vamos a hacer lo que es los tirantes para los tirantes vamos a hacer 60 cadenas ya que tengamos las 60 cadenas, vamos a regresar en cada cadena con punto bajo. Y nos detenemos aquí para continuar y hacer la, el otro tirante. Teniendo ya lo que es el primer tirante, vamos a hacer un punto bajo en cada punto para llegar aquí y hacer lo mismo 60 cadenas y regresamos con punto bajo para hacer el otro tirante la talla chica dijimos entonces que son 60 cadenas para hacer lo del tirante para la talla grande van a ser 80 no la mediana perdón 80 cadenas y para la talla grande 100 sin cadenas para el tirante ahora vamos a comenzar lo que es con eh, un costado de nuestro top para lo del costado en talla chica vamos a contar 13 puntos y vamos a hacer 13 este, puntos altos para la talla mediana vamos a hacer 16 16 o 15 y la talla grande igual. 16 eh, puntos o 15 puntos, ustedes ven el ancho. Si lo quieren más angosto, son menos eh, puntos, y es más eh, si lo quieren más ancho, eh, toman más puntos en la talla grande. Pueden ser hasta 18, 18 puntos para que quede ancho, y vueltas de los puntos que vamos a dar en la talla chica. Va, hicimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vueltas. Vamos a hacer 10 vueltas en la talla eh, mediana. Van a ser eh, de 12 a 15 vueltas. Y en la talla grande, vamos a hacer de 15 vueltas a 18 vueltas. Según los puntos que, que ustedes escojan para lo ancho. Y para lo largo, según la talla. Entonces vamos a hacer lo que es el costado. <coughs> vamos a contar los 13 puntos. Este sería mi primer punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hasta aquí voy a marcar. Y aquí voy a hacer lo que es punto alto o punto vareta, que esto será para los, los eh, costados de nuestro top. Terminando esto, ya vamos a empezar con lo que es el motivo de abajo de nuestro top. Entonces aquí vamos a hacer 13 puntos y vamos a dar 10 vueltas para talla chica. Para talla mediana o grande ya les dije qué cantidad es y cuántos puntos para cada talla. Entonces así vamos a ir tejiendo. Al terminar giramos la labor y continuamos con cada fila de punto en cada punto. Al terminar empezaremos lo que es la parte de abajo de nuestro top. El motivo de abajo de nuestro top vamos. A empezar levantando dos cadenas y en esta vareta estas son las varetas que hicimos del lado del costado vamos a tejer otro punto alto o vareta ahora en la vareta que sigue vamos a tejer igual dos puntos altos o dos varetas Así vamos a ir tejiendo cada punto alto o cada eh, vareta de la vuelta anterior, que es la de los costados. En todas vamos a ir tejiendo dos. Dos, 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 dos. dos. Así. En cada vareta que tengan así, vamos a ir tejiendo dos puntos altos o dos varetas todo aquí también en estas de donde estamos donde hicimos lo de la copa también ahí vamos a tejer dos puntos altos o dos varetas y llegando aquí nos detenemos aquí ya llegué a mi punto donde unimos las copas así va quedando de dos 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 puntos altos y aquí vamos a hacer uno triple una vareta de sacada triple así y continuamos tejiendo otra vez en punto alto dos en cada vareta Así vamos a ir tejiendo 2, 2, 2 en cada vareta hasta terminar. Esta sería nuestra vuelta 1 de la parte de abajo del top. Y aquí terminé la primera vuelta de la parte de abajo del top. Vamos a empezar la vuelta 2, donde subimos con dos cadenas, giramos la labor, hacemos una más, que esta nos va a servir de separación. En este punto lo brincamos, en el que sigue tejemos punto alto. Una de cadena de separación, brincamos uno y punto alto. Así vamos a dar toda esta vuelta con un punto alto, brincando un punto de abajo y haciendo una cadena de separación. Y nuevamente punto alto. Así vamos a hacer todo hasta llegar al punto central. donde vamos a tejer un punto triple. Vamos a seguir así. Un punto alto en cada punto con una cadena de separación. Aquí ya hice mis puntos altos con su punto de separación. Vamos a hacer el punto central donde dijimos que vamos a hacer un punto triple. Que es de tres sacadas, una cadena de separación. Brincamos un punto y en el que sigue tejemos un punto alto. Así vamos a hacer esta vuelta hasta terminar. Para comenzar con nuestra vuelta. 3 de la parte de abajo del top aquí ya terminé lo que es mi vuelta 2 de la parte de abajo del top vamos a hacer nuestra vuelta 3 subiendo con dos cadenas giramos y vamos a hacer en donde hicimos el punto cadena hallaremos una eh, un punto alto una vareta en el que sigue Así vamos a ir tejiendo. No vamos a dejar ahora ya ni, ningún espacio sin tejer. Todos los puntos anteriores vamos a irlos tejiendo y en donde hicimos la cadena también vamos a tejer un punto alto, una vareta. Así toda esta vuelta hasta terminar. En el punto central ya no vamos a hacer... Eh, Varita de tres sacadas, va a ser de unas así como normales, como le estamos haciendo. Para que quede ya parejito lo que es el top. Así entonces hasta terminar. Aquí ya terminé mi vuelta 3 de la parte de arriba del top. Vamos a hacer nuestra vuelta 4. Vamos a hacer una, dos cadenas para levantar la labor y giramos. Vamos a brincar dos puntos y en el que sigue hacemos un punto alto, una cadena de separación y en ese mismo un punto alto. Así lo vamos a hacer. Vamos a hacer eh, para brincar de punto en punto. Aquí no hacemos cadena de separación. Brincamos dos puntos, hacemos otro punto alto. Aquí no hicimos cadena de separación. Vamos a hacer ahora sí una cadena. Y ahí mismo tejemos otro punto alto. Así va quedando. Brincamos dos puntos, un punto alto, una cadena de separación, un punto alto. Dos puntos, brincamos, un punto alto, una cadena de separación y un punto alto. Así vamos a dar toda esta vuelta. Para comenzar lo que es nuestra vuelta 5, vamos a hacer cinco cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Giran la labor y en donde hicimos eh, lo que es el huequito de las b que hicimos donde está el, la cadena ahí vamos a tejer un punto bajo vamos a estar tejiendo un punto bajo vamos a hacer nuevamente cinco cadenas una dos tres cuatro cinco y un punto bajo en cada cadena dentro de las puntos altos que se formaron así vamos a darle toda esta vuelta ya que tenemos las cinco cadenas entonces vamos a hacer un punto bajo en la cadena que hicimos de separación entre punto alto y punto alto vamos a hacer nuevamente cinco cadenas aquí ya llevo dos tres cuatro cinco y vamos a buscar el otro este, la otra vez que se formó con los puntos altos y la cadena de separación y adentro de allí hacemos un punto bajo. Así vamos a hacer toda esta vuelta. cinco cadenas y buscamos de nuevo eh, en los dos puntos altos y a medias tejemos el punto bajo hasta terminar. Ya terminé lo que es la vuelta de arquitos donde nos quedan estos vamos a hacer una vuelta donde llevará abanicos voy a hacer es para esta vuelta vamos a comenzar con tres cadenas hacemos un punto bajo en el primer eh, arco hacemos una dos tres cuatro cinco cadenas un punto bajo una 2 3 4 5 cadenas un punto bajo aquí ya van dos vamos a hacer uno más 1 2 3 4 5 cadenas un punto bajo y en este vamos a hacer el primer abanico que serán van a ser varetas dentro de este arquito ya hice una 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Este es el primer abanico. En este siguiente punto vamos a hacer un punto bajo. Hacemos 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, en el que sigue hacemos un punto bajo. Nuevamente 5 cadenas, van 2, 3, 4, 5, un punto bajo, nos falta 1. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y un punto bajo. Son tres arquitos los que tenemos que hacer entre abanico y abanico. Aquí seguiría el abanico, que son siete varetas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y 7 hacemos un punto bajo en el siguiente arquito y comenzamos de nuevo para que nos queden tres arquitos más así vamos a hacer toda esta vuelta formando abanicos y los pequeños arquitos va quedando lo que es la vuelta ya con sus arquitos y sus abanicos y sus arquitos Ahora vamos a comenzar la siguiente vuelta. En cada arquito vamos a hacer igual una, dos, tres cadenas para comenzar. Hacemos un punto bajo y en donde estén los abanicos vamos a hacer una vareta o un punto alto en cada punto. Así tal cual como los hicimos, sin cadenas ni pasar espacios. Vamos a hacer un punto en cada punto. Vamos a tejer un punto bajo en un arquito. Tejemos una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas en el siguiente arco de a medias. 1, 2, 3, 4, 5 en el siguiente. Vamos a hacer el punto bajo aquí y de aquí ya nos toca otro abanico. En ese abanico vamos a hacer otra vez, eh, nuevamente, vareta en cada vareta. Todo hasta terminar lo que es el abanico de la vuelta anterior. Aquí ya estoy en los últimos. Y hacemos un punto bajo en el siguiente arquito. Cinco cadenas. Un punto bajo. Cinco cadenas. Un punto bajo. Y de aquí volvemos a comenzar otra vez con puntos altos o puntos vareta en cada punto. Así toda esta vuelta. Ya terminé mi vuelta donde quedan dos arquitos y la continuación del abanico. Vamos a hacer ya de las últimas dos vueltas. Nos quedan dos nada más. Vamos a hacer esta. Hacemos una, dos, tres cadenas para levantar la labor. En el primer arco hacemos un punto bajo. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y hacemos un punto bajo. Aquí ya nada más nos va a quedar lo que es un arco. De aquí nos pasamos al abanico. En el abanico vamos a hacer un punto alto, una cadena de separación, un punto alto, una cadena de separación. Así todo lo que es este abanico. Todos los abaniquitos, así los vamos a hacer con un punto alto, una cadena de separación. Aquí está la cadena de separación. Un punto alto, cadena, un punto alto. Y aquí ya no vamos a hacer cadena, vamos a hacer directamente el punto bajo en el siguiente arquito. Contamos cinco cadenas que son las de separación. Hacemos punto bajo y pasamos ya directo al otro abanico. Haciendo lo mismo. Un punto alto, una cadena, un punto alto, una cadena de separación y repetimos lo del abanico y el arquito. Así hasta terminar esta vuelta. Aquí está la vuelta que acabamos de terminar, donde ya solo nos queda un arquito. Y en los abanicos hicimos un punto y una cadena de separación. Para terminar nuestro top vamos a hacer tres puntos. Eh, cadena para subir lo que es la labor. Y vamos a continuar tejiendo puntos altos. A medias de eh, cada punto donde hicimos el punto cadena, allí vamos a tejer un punto alto con un punto de cadena de separación así vamos a ir haciendo toda esta vuelta tejiendo un punto alto una cadena un punto alto una cadena y siempre en el lugar de la vuelta anterior donde está hicimos la cadena así tiene que ir quedando al llegar a la última, vamos a hacer un punto bajo y seguimos en el siguiente arquito. Un punto alto, una cadena, un punto alto, una cadena, todo hasta terminar esta vuelta. Con un punto cadena de separación y un punto alto, una vareta en cada punto del arquito anterior y donde eh, nos queda este esta vuelta y vamos a hacer lo que es el punto bajo y esta ya sería la última vuelta de nuestro top ya las la ya la última es esta pero opcional pueden hacer a unas tiras déjenme hallar la punta de inicio de este hilo aquí está pueden hacer varias tiras ustedes ya deciden qué tan largo o qué tan corto van a hacer las tiras para hacer eh, unas tiritas para el top aquí ya corté una ya ustedes deciden qué tan larga quieren cada, cada tira pueden poner una hebra o dos hebras en cada eh, cadena que vamos dejando pueden montar allí unas tiras así y así quedaría listo esta parte de abajo del top para ahorita terminar lo de los costados donde van a ir las cintillas. Hacer la parte de donde va a ir la cintilla en la parte de la espalda. Vamos a hacer uno, dos, tres puntos bajos, hacemos dos cadenas y dejamos un espacio. Vamos a tejer dos 3 puntos dos cadenas dejamos un espacio y tejemos nuevamente tres puntos así hasta terminar lo que es esta vuelta que sería hasta llegar al extremo de lo donde hicimos las tiras para la espalda y para hacer la tira que sería como si fuera lo del tirante vamos a montar para talla chica 80 cadenas para talla gran eh, mediana vamos a montar 100 y para talla grande vamos a montar 130 cadenas nos regresamos en punto bajo nos va a quedar una tira así una cintilla y ya solo metemos en cada punto donde estamos haciendo las las cadenas y estaría listo lo que es nuestro top. Ahorita ya nada más yo le pongo las tiras que les comenté aquí abajo para que lo vean terminado. Así es como nos queda este hermoso top. Esto es el frente. Las tiritas que les dije. Ustedes ya deciden qué tan largo, qué tan corta es ponerlas. De la parte de atrás. Nos queda lo que son las cintillas tipo corset. Ustedes también deciden qué tan largo. Si quieren que quede la tira muy larga o así de corta. Y los tirantes de arriba. Aquí está espero que les guste suscríbanse para más videos y nos vemos en el próximo hasta pronto